Cientos de jóvenes llegaron el pasado sábado a la Universidad Técnica del Norte en Ibarra para rendir la prueba exonera. La expectativa era el denominador común. Claro que si es que podíamos pasar de primer nivel, nos ahorraríamos el pre. Entonces sería una buena opción. Pues. Claro, sí, me preparé de hecho con un mes ya de anticipación y asistí a un centro educativo donde me podían capacitar y pues ahora lista para dar este examen. Ah, que es una buena opción porque ya así todos aplicaremos para el semestre y vemos si tenemos las condiciones para ir de una carrera o si no para prepararnos mejor en el pre. Todos ya obtuvieron un cupo en alguna universidad o instituto superior luego de superar el examen nacional de la educación superior realizado el pasado mes de abril. Son 42 aulas que están habilitadas para que en cada aula tengamos un máximo de 30 jóvenes que estén rindiendo el examen. El objetivo de este examen, que está bajo la responsabilidad de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Tecnología e Innovación, SENESID, fue acceder en forma inmediata a la carrera escogida. Y como ya se había anunciado, depende del área, la que mayor tiene extensión en tiempo y número de preguntas es de ciencias agropecuarias con 4 horas y media. El examen fue opcional. En Imbabura se inscribieron 1.153 estudiantes. Los resultados se conocerán la última semana de agosto. Para que ya los jóvenes puedan acceder inmediatamente a matricularse en el primer semestre que se va a realizar a partir del mismo mes de agosto. La SENESID espera para el próximo año unificar fechas de inicio de clases en las universidades para estar acorde al cronograma de exámenes. Ese es un factor que también vamos a trabajar como SENESID y Consejo de Educación Superior, porque se necesita, con el nuevo reglamento de régimen académico, uniformizar las fechas de ingreso y las fechas de egreso. El nuevo sistema de evaluación y admisión es más democrático, señalaron los estudiantes que asistieron al examen. O sea, creo que es mejor porque ya no tendrían que estar así madrugándose como antes y hacer filas, es mejor ya todo por internet, es mucho más fácil. Pues veo que son muy buenos, hay mucha organización y creo que es para mejorar el país. Me parece un proceso muy excelente porque ahora todos tenemos derecho a todos sin ningún tipo de palanca ni impedimento, ¿no? Con cámaras de Alex Godoy, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.